tuvimos el honor de conversar con Antonio Guerrero, uno de nuestros 5 héroes. Fue una directa especialmente emotiva, como no puede ser de otra manera cuando se escucha a personas que estuvieron dispuestas a darlo todo por una causa. Papito, no entiendo por qué tus padres no te sacan de ahí. No saben ellos el daño que te estás haciendo tú mismo y que le estás haciendo a tu familia. Dices que esa entrevista fue emocionante. Yo no vi nada emocionante en la entrevista esa del Sosito ese, del Antonio ese. No vi nada emocionante. ¿Tú viste algo emocionante? ¿Por qué tú dices eso, papá? Mira, emocionante fue la entrevista que me dio la semana pasada Marta Perdomo, la madre de los hermanos Perdomo de mi San José natal ahí en Mayabeque, que están presos injustamente, tú lo sabes, por salir a la calle. Eso sí salieron a la calle por una causa justa y pacíficamente. Y eso sí es una entrevista emocionante. Voy a buscarla para que vea el desgarrador testimonio que me dio Marta Perdomo. Búsquenla, que no la he visto, vaya a buscarla. Y ponle un confilo, anda. Ponla para que tú veas. Y después me dice, ¿cuál está más emocionante? ¿La del espía o la de Marta Perdomo? La referencia que yo tomé de Che, del primer día del arresto. 39 años, yo 39. Digo, Che murió a los 39, yo tengo 39. Y él entregó su vida, la misma edad mía. Bueno, de aquí para adelante yo estoy gratis. Ya entiendo, Aceres, ya entiendo por qué tú no has salido a pronunciarte por los presos que están injustamente encarcelados después del 11 de julio. No has salido porque no tienen 39 años, ¿verdad? Vamos a esperar, es verdad, los hermanos Perdomo no llegan a 39 años, las hermanas Garrido, ni Lisandra Góngora creo que tampoco tiene 39, no sé, pero todos esos jóvenes no llegan a 39, ni el hijo de Wilber. Cuando llegue a 39, voy a esperar tus declaraciones. Oíste, voy a ti, Tonito. Es increíble pensar en un cubano que critique diferentes cosas que nosotros, bueno, quizás hemos perdido la calidad necesaria, situaciones que atravesamos, sin darse cuenta de que donde estamos nosotros quisiera mucho haber llegado. Y eso solamente lo hace la obra de la revolución. Claro, te entiendo, Tonito, te entiendo. ¿Cómo un cubano va a criticar? ¿Cómo un cubano puede criticar eso? Que vive mal y porque ustedes viven bien, ¿verdad? Eso solo lo hace la obra de la revolución. Ahí coincido plenamente contigo. Eso solo lo hace la obra de la revolución. La mayoría vive mal y solo un poquito viven bien, como tú. Eso solamente lo ha hecho la obra de este pueblo y de las transformaciones de este pueblo. Y que darle marcha atrás a eso sería retroceder a lo más grande de la raíz de este país, de este pueblo, de donde nacimos. Y eso no lo vamos a permitir. Claro, ¿cómo se te ocurre, Belencho? No se le puede dar para atrás, porque entonces todos vivirían bien y en libertad. Y eso tú no lo vas a permitir, ¿verdad? Ni tú ni los que te dirigen. Todos viven mal, menos ustedes que viven bien. Cállate vivo, Belencho. Claro, tú no lo vas a permitir. A mí me queda claro. Y a ustedes, cubanos que están ahí en la isla, les queda claro que no lo van a permitir nunca. Pero lo peor que uno pudiera hacer, no reconocer lo que hemos construido. ¿Y qué han construido ustedes? Dime qué han construido, si lo único que han hecho es destruir la isla. Hay que reconocer, ¿cierto? Hay que reconocer que han desbaratado a la joyita de las Américas, que la han destruido por todos lados. No sirve nada en Cuba. Ahí tenía razón el exministro británico Winston Churchill. ¿Se acuerdan cuando dijo, si ponemos a los comunistas al frente del desierto del Sahara, en 5 años escasearía la arena? Pero yo creo que se equivocó. Basta con solo estar 5 semanas con los comunistas al frente del Sahara y se va a desaparecer la arena. El titán vino. Saludos. Por la fecha, porque tú sabes, hubo una convocatoria para que la gente otra vez, que la calle, y vino a ver, pues, vamos a ver cómo es esto, vamos a ver qué tal la calle. Y nos pidió, queremos dar una vuelta por La Habana, y aquí estamos en Boulevard de San Rafael. Empezamos por allá por Galeano y San Rafael, caminamos para acá, nos tiramos una foto obligada con José Martí, que no podía faltar, Martiano de corazón. Y delito también. Y ahora vamos de regreso. Ay, Geraldito. Geraldito, tú le estás echando más fresca que tu socio, el Tonito este. Aceres, ¿tú sabes quién es ese que se autotitula el titán? Ese que tú tienes ahí a tu lado, que tuviste ahí a tu lado. Ese señor era un revoltoso en su vado del yeso. Y salió huyendo del país. Hace 25 años vive en el imperio, como él mismo le llama, disfrutando de las bondades del imperio.
ahí vive. Y desde ahí habla mal del cubano ahora. Habló mal de los que salieron el 11 de julio a pedir libertad, de la que él disfruta en Estados Unidos. Ese es el titán, el llamado titán. Titán de bronce, hay uno solo. Que si hoy estuviera vivo, Gerardito, saliera con su caballo ahora mismo. Y su... ¿sabe? Para que YouTube no me censure. Y saliera a buscarte por toda la coordinación de los CDR ahí en La Habana. Y no iba a quedar títere con cabeza. Deja descansar en paz al titán Gerardito. Y este recorrido significa una fecha más de la época cuando hicimos lo que teníamos que hacer. Reafirmarnos en defender lo que quisieron destruir allá el 11 de julio. Y no es que tenemos enemigos de nuestros jóvenes que fueron confundidos, sino que somos parte de la educación. Somos educadores como nuestros padres anteriores, nuestra generación de centenarios que educaron para tener un país libre y soberano. Entonces nosotros tenemos que seguir esa continuidad de educar. Y más en estos tiempos tan difíciles que nos han creado. Pero ¿saben ustedes de verdad quién es ese que se autotitula el titán? Cubano, ¿tú sabes quién es? Que ahora se hace el influencer desde Estados Unidos y habla ahora de educación. Ah, de la educación, con ese mal aspecto que tiene ese despreciable ser. Así mismo anda en Estados Unidos. Señores, 25 años viviendo en Estados Unidos y anda con el cacharro más malo que circula en todo Estados Unidos. Ese hombre que no ha sabido prosperar ni en país de libertad. Y hoy trata de decir que hay que educar a las nuevas generaciones y felicitando a los sin filo esto. Señores, este titán es un alcohólico. Sí, como lo escuchan ustedes, ese titán mató a su hijo en un accidente de tránsito que él iba conduciendo y iba borracho. Y todo parece indicar, por ese mismo aspecto que ustedes acaban de ver, que sigue siendo un alcohólico, alegadamente. Y de eso es lo que se reúne la cúpula cubana, de seres tan despreciables que no saben ni hablar, ni tienen conocimiento, ni cultura. Ya los grandes intelectuales se echaron al lado y no le dan crédito a ese sistema que todos saben que es un estado fallido. Por eso se tienen que reunir con esta basofia. Eso es lo que les va quedando para tratar de validar un estado totalmente fallido. Que tenemos que entender que más allá de que podamos juzgar con severidad algunos errores que cometemos, más allá de que muchas veces ponemos en la picota pública algunos aspectos de nuestro sistema político, de nuestros procesos políticos, el socialismo sigue siendo el modelo que debemos defender. Y no debemos bajo ningún concepto creer ni parecernos a ese otro modelo que está en franca decadencia. Tienes razón. Por eso hoy Cuba disfruta de ese modelo. Por eso hoy Cuba se ve con unas calles y autopistas bien asfaltadas, electrificadas, bien señalizadas. No tiene falla de fluido eléctrico el país. No tiene carencia de medicamentos de ningún tipo. Ahí están todas las farmacias abarrotadas de medicina, hospitales con una tecnología de punta, funerarias dotadas de sus carros fúnebres, las coronas ahí para muertos al momento, para darle las dignas sepulturas. Eso es lo que tiene Cuba, ¿verdad, Pelencho? Cuba tiene de todas esas avenidas con esos puentes que intercomunican las grandes urbes, las grandes ciudades, y todo eso lo ha construido el socialismo. No me vaya a decir ahora que el capitalismo construyó el Capitolio, ni la carretera central, ni todas las empresas grandes. No, no, eso lo construyó el socialismo, ¿verdad, Michelito? Y que todos los mercados están abarrotados de comida, todo, transporte. Usted se puede mover por la isla para donde usted quiera con todos esos ómnibus privados. Todo, hay de todo, medicina pública y privada también. Usted goza de todo eso en el socialismo, señores, y puede ir a viajar a cualquier país del mundo con aviones que salen para destinos insospechados. Ese es el sistema que tenemos que defender, el socialismo que brinda todas esas bondades, ¿verdad, amigos míos? Con un salario que te alcanza, donde el país no necesita emigrar sus mejores hijos. No, no hay éxodo masivo en Cuba, no, ¿para qué? Estás loco. Eso es lo que hay que defender. Capitalismo no, porque el capitalismo es todo lo contrario a todo esto que acabo de mencionar, ¿verdad, Michelito? ¿Qué de qué clase cara tú tienes, cara de puntilla? Date vivo, Pelencho. Se verán horrores. Dios los bendiga, hermanos míos.